Te damos la bienvenida, precioso Espíritu Santo de Dios. Te damos la bienvenida. Y Él está paseándose en este lugar. Y Él te está llenando porque hay un trabajo que se tiene que hacer. Pueblo de Dios, tienes un destino y un propósito que Dios tiene para ti. Pero tienes que ser investido con el poder del Espíritu Santo para hacer las obras. Para hacer las obras que Él tiene para ti. Oh Espíritu Santo, levanta tus manos, levanta tus manos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú lo llenas todo con tu gran poder. Espíritu Santo, Espíritu Santo, tú lo llenas todo con tu gran poder. Envía la lluvia, envía el fuego, el aceite de tu santa unción. Ahí está, ahí está. Envía la lluvia, envía el fuego, envía el aceite. Abre los cielos sobre nosotros, abre los cielos, Señor, haz llover. Somos tu pueblo, somos tu vida. Abre los cielos, Señor, haz llover. Abre los cielos, abre los cielos sobre nosotros. Él está ahí sobre ti ahora mismo. Él está ahí a tu lado ahora mismo. Él está derramando su espíritu sobre tu vida en este momento. Oh, Él está ahí, Él está ahí, Él está ahí. Recibe su poder, recibe su poder, recibe su unción, recibe, recibe. Haz llover, haz llover, haz llover, haz llover, haz llover, haz llover. Haz llover, 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 haz llover. Haz llover, haz llover, haz llover, haz llover, haz llover, haz llover. Sentados, sentados. Fuerte aplauso al Señor. Te adoramos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te damos gracias por sanidad. Te damos gracias por liberación. Te damos gracias por salvación. Y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Le doy gloria y honra a Dios por permitirme estar en este lugar con ustedes. El privilegio es mío estar entre mis hermanos y mis hermanas que han sido escogidos en esta nación para revolucionar un mundo que es anticristo. Una sociedad que prefiere la inmundicia del mundo que la pureza de Dios. Y el mensaje simplemente que Dios me ha dado para ti en esta mañana es esto: abre los ojos.
abre los ojos. Mira a tu vecino y dile, abre tus ojos. Hay una guerra espiritual que se está moviendo alrededor de nosotros. Y si tú piensas que puedes llegar a la iglesia cada domingo, cada viernes, cuando se reúnan, y salir y vivir la vida así como cualquiera, estás equivocado. Porque hay una batalla alrededor de ti cada momento y cada día. Desde el momento que tú naciste, el enemigo ha estado tratando de matarte, ha estado tratando de robar tu destino y tu propósito en Dios. Porque el enemigo entiende que cada uno de nosotros somos una pieza importante en el plan de Dios. Yo sin mi hermano o sin mi hermana no valgo nada, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo. Y cada parte es importante, las partes grandes, las partes chiquitas. Todos somos importantes, pero hay una guerra. Y esa guerra se está moviendo desde el momento. Ellos no se acuestan cuando tú te acuestas. Tú estás durmiendo y ellos siguen trabajando a ver cómo hago que espalle, cómo hago que caiga, cómo hago que tropiece, cómo hago que tenga mal testimonio. Y siempre está buscando la manera, buscando y buscando, buscando, buscando. Y tienes que abrir los ojos para estar al tanto de lo que está el enemigo tratando en tu vida y en la vida de tus amistades y de tus familiares. Y es algo serio. No es para que tengas temor, porque nosotros no caminamos, no andamos en temor, porque sabemos que tenemos poder, amén, por el Espíritu Santo. Pero eso, ese mundo espiritual se está moviendo. Se está moviendo, los ángeles se están moviendo, pero también los demonios se están moviendo. Y ellos quieren parar todo lo que Dios está haciendo en este tiempo. Pero tenemos noticias para el diablo: él no puede en contra de la sangre de Cristo. Él no puede en contra del poder de Jesús. Él no puede, y él ya está derrotado. Pero lo que importa es que tú camines en esa victoria y que tú manifiestes su derrota en la tierra. ¿Me entienden? Vamos a ver aquí en Efesios 6:12. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Quiero ver las Biblias. Esa Biblia tiene que ser tu mejor amigo. La Biblia y el Espíritu Santo. Di conmigo: la Biblia y el Espíritu Santo. Abre tu Biblia a Efesios 6, verso 12. Cuando lo tengas, dígame, como hacían en la iglesia pentecostal. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Porque no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los poderes del mundo espiritual están peleando por tu alma. Están peleando por tu propósito. Porque no quieren que tú puedas alcanzar lo que Dios tiene para ti. Trata con pensamientos, trata con pecado, trata con pornografía, trata con el novio o la novia equivocada, trata con bochinche, trata con el internet, trata con Facebook, con Twitter, trata con todo para poder desenfocarte de tu propósito. ¿Cuántos entienden que tienen un propósito específico de Dios? No, ¿cuántos lo creen de verdad? Yo de joven, a mí me decían: tú tienes un propósito, tienes un propósito, vas a hacer esto y esto y esto. Y yo, muy ignorante, pensaba que ese propósito se iba a cumplir a solas. Bueno, si Dios lo dijo, eventualmente el propósito se cumplirá en mí. Pero yo, como una joven, yo no entendía que habían ciertos pasos que yo tenía que tomar para poder conquistar y para poder agarrar la bendición de mi destino y de mi propósito. Y una de las cosas que yo tuve que aprender es que el enemigo constantemente estaba detrás de mí para agarrar mi propósito y mi destino. Y tuve que empezar a poder reconocer
las obras del diablo, porque él siempre viene de la misma forma. En cada una de tus vidas, tú ya sabes cómo el diablo te ataca, con cierto tipo de muchacho o con cierta tipa de muchacha, con cierta situación. Él sabe el queso que a ti te gusta, como dice papi, y siempre está buscando cómo acomodarse, cómo meterse, cómo desenfocarte, para que tú no puedas hacer lo que Dios tiene para ti hacer. Porque lo que tú tienes que hacer es muy importante. Hay alguien en el mundo que se va a morir y ir al infierno si tú no eres fiel a tu propósito. Es una responsabilidad seria, muy seria. Los otros días en tránsito para sacar el pasaporte a la niña, tuve que ir a la oficina y fui y llevé los papeles, y cuando miraron los papeles me dijeron: no, este papel está mal, tienes que regresar otro día. Y yo casi me molesté, yo dije: wow, vine ya 30 minutos con la chiquita de 6 semanas, es mucho trabajo. Pero me fui y dije: no me voy a quejar, una vez por lo menos lo hice bien. Porque en otros momentos pues nos quejamos y nos molestamos. Regresé el próximo día temprano. Cuando entro por la puerta, una señora se voltea y me mira y dice: hola, Joan. Y yo: hola. No la conocía. Y ella me dice: qué bendición que tú estás aquí, porque anoche yo me trasnoché orando y estaba muy cansada y me sentía muy débil, y en mi iPad puse una canción tuya y la puse a repetir, y con esa canción yo pude estar despierta orando toda la noche. Y me dijo: y como Dios te trajo a ti aquí, yo sé que Dios oye mi oración, porque esto para mí es un regalo. Y yo me quedé con la boca abierta. Dios tenía un plan y un propósito que no tenía nada que ver con Joan, no tenía nada que ver conmigo. Y me incomodó a mí tener que regresar a mi casa 30 minutos, buscar los papeles otra vez, regresar el próximo día con la niña para hacer de bendición a otra persona. Por eso es que nosotros no nos podemos frustrar cuando las cosas no salen o no resultan como nosotros esperamos, porque Dios tiene un plan. Di conmigo: Dios tiene un plan. Pero cuando miramos aquí, tenemos que entender que no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás. No podemos ignorar, porque si ignoramos la batalla que está alrededor de nosotros, vamos a perder cuando ya Jesús ganó la batalla por nosotros. Jesús la ganó, pero tú tienes que ganar tu propia batalla. ¿No me entendieron? Jesús te ha dado las herramientas para tú poder ganar y poder vivir en victoria, poder vivir en santidad, poder vivir en poder, poder vivir en libertad. Pero es tu decisión si tú vas a caminar en esa victoria, si vas a caminar en esa santidad, si vas a caminar en sanidad. Es tu decisión. Di conmigo: es mi decisión. Es mi decisión si yo oro. Es mi decisión si yo ayuno. Es mi decisión si yo leo mi Biblia. Es mi decisión si yo me levanto cada día y yo digo: Espíritu Santo, mi vida te pertenece, y lo que tú quieras hacer conmigo, a donde sea, en el mercado, en la escuela, en la universidad, yo me rindo a ti y no tengo temor, porque yo sé que tú estás ordenando mis pasos. Es tu decisión. Di conmigo: es mi decisión. Y no puedes ignorar las maquinaciones del diablo. Aquí nos dice en 2 Corintios 2:11: para que Satanás no saque ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Tú quieres que el diablo se aproveche de ti? ¿Tú quieres que él te avergüence a ti, o tú lo vas a avergonzar a él? Yo me he decidido que yo lo voy a avergonzar a él. Los mismos trucos que él trató cuando yo tenía 12, 13, 14, 15 años ya no funcionan. ¿Por qué? Porque ya yo sé cómo reconocer cuando ese sucio viene así dando la vuelta. Yo digo: no, yo te conozco, sal de aquí, porque yo estoy vestida con el poder del Espíritu Santo y yo te resisto en el nombre de Jesús. No me traigas esa porquería para aquí. Ese paquete no tiene mi nombre, y yo lo reprendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Bueno, no, pero tu papá era homosexual y este era homosexual y este murió de cáncer en tu familia y a ti te va a hacer lo mismo. Yo reprendo al diablo. Yo no voy a caminar en maldición, pero yo voy a caminar en la bendición que Dios tiene para mí. El diablo siempre está buscando engañar y esa es la maquinación que vamos a hablar en esta mañana. Está buscando engañarte. No tanto mentir, porque él sabe que tú reconoces la mentira, pero él usa el engaño. Pasa algo entre una persona y otra persona y el diablo empieza a usar lo que pasó, pero lo trastorna en tu mente. Bueno, ella lo dijo por esto, y ella lo dijo porque está celosa de ti, y ella lo dijo por esta razón, y él empieza a engañarte con la verdad. Así es que él trabaja. Él no usa la mentira, porque la mentira tú la miras y tú dices, no, eso es mentira. Mira a Eva en el jardín. ¿Cómo hizo la serpiente? La engañó. La engañó. Y voy a ir ahí rapidito porque hay algo que me impactó cuando lo estuve leyendo. Génesis. Creo que es el capítulo 3. La serpiente era muy astuta que todas las animales del campo que Jehová Dios había hecho y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Eso no es lo que dijo Dios. Engaño. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni lo tocaráis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriráis. Engaño. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. El diablo quería abrir los ojos de Eva a su engaño. Cuando la verdad de Dios quiere abrir tus ojos para tú poder ver las cosas como sí son. Lo que el diablo te pinta no es verdad, es engaño. Y es para tu maldición, es para tu destrucción. Pero la verdad de Dios es para tu liberación y para tu bendición, para guardarte. Dios dice, no tengas sexo hasta que te cases, para guardarte. ¿Qué es el engaño? No es gran cosa. Todo el mundo lo hace. Un engaño. Dios lo hizo y es bueno. Sí, es bueno entre los parámetros de Dios. ¿Ves cómo Él agarra la verdad? Pero lo tuerce para engañarte. Y ahí al ver la mujer. Sí, ella oyó lo que estaba diciendo la serpiente. Y eso cambió su perspectiva. Cuando tú te pones a oír lo que el diablo te dice, tu perspectiva cambia y ya tú no estás pensando los pensamientos de Dios. Y el diablo viene y te dice, tú no puedes, no tienes la gracia, no eres sabio, Dios no te puede usar porque no tienes apellido Rosario o Bertucci. El diablo es un mentiroso. Nosotros somos todos hijos de Dios. Todos hijos de Dios. Y Él nos quiere usar todos. Al ver la mujer, que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos carnales, no los ojos espirituales, porque si ella estuviera mirando con los ojos de Dios, ella no cae en esa trampa. Y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Luego oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Cuando tú empiezas a vivir a través de la perspectiva del diablo, tú te separas de Dios. No permitas que el diablo llegue a tu vida con mentiras ni con engaños. No recibas esos engaños
para no separarte de Dios, porque el momento que Él te separa de Dios, ahí es que empiezan los problemas. Empiezas como en una jarda bien alta y empiezas a bajar y ganas tanta velocidad que sientes que no puedes regresar a Dios. Empiezas con una cosa pequeña y después abres los ojos y estás en una situación tan y tan grave que no sabes cómo recuperarte en el Señor. Y eso no es lo que Dios tiene para ti. Di conmigo, eso no es lo que Dios tiene para mí. Efesios 6, otra vez. El verso 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en su fuerza poderosa. Hay una batalla por tu alma, pero sí, tú tienes herramientas para poder vencer y para poder defenderte y para poder resistir al diablo cuando él viene. En la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo. Cada persona en este lugar, hay espíritus del maligno que han sido asignados para tu derrota. Pero hay ángeles. Y el Espíritu Santo ha sido mandado a tu lado para ayudarte en cada debilidad, en cada momento, en cada momento. Aleluya. Verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que hoy sí es un día malo? Cuando los hombres se quieren casar y las mujeres quieren casarse y quieren adoptar niños y quieren que todos acepten esa forma de vida como si fuera algo normal, es un día malo, es un día malo. Pero nosotros somos la luz entre las tinieblas. Somos la luz. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Di conmigo, yo estaré firme. ¿Qué más dice? El 14. Ceñida vuestra cintura con la verdad. Tú tienes que caminar en verdad. Todo espíritu de engaño se tiene que ir de tu vida. No importa cuán pequeño o cuán grande sea, se tiene que ir. Tienes que llegar a la casa a las 10. Llegaste a las 10 y media y por la mañana tu mamá te dice, ¿llegaste a tiempo? Sí, mamá. Mentira. Eso no es verdad. Aunque sea algo pequeño. Pero el diablo busca meterse por las cosas pequeñas. Es mejor recibir la corrección y ser honesto y ser transparente que salirte con la tuya por la mentirita. Porque no le vamos a dar lugar al diablo. Di conmigo, no le vamos a dar lugar al diablo. Fuera. Verdad, caminar en verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Si tú estás llena y lleno del Espíritu Santo, tú caminas en verdad. El 15. Y calzados los pies con el celo por anunciar el evangelio de la paz. Recibir el espíritu que anhela compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo no sé predicar, yo no sé tantos versos, pero tú sabes lo que Dios ha hecho por ti. Tú sabes cómo tú vivías antes y cómo tú estás ahora. No somos perfectos, pero estamos cambiando día tras día. Y la gente puede mirar tu vida y decir, wow, ella no es la misma. Pero tener ese anhelo de compartir lo que Dios ha hecho contigo. Amén. 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del enemigo. Tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cómete la palabra. Jóvenes, cómete la palabra de Dios. ¿Tú quieres estar firme en el Señor? Tu fe va a crecer mientras tú comas de la palabra de Dios. Esto no es nada nuevo que te estoy diciendo, pero a veces lo obvio lo sabemos, pero no lo hacemos. Es obvio, pero no lo hacemos. Tienes que llenarte con la palabra de Dios. Más que el Facebook, más que MTV,
más que MTV Cribs and BET, todo lo que vemos, más que Lady Gaga, más que Beyoncé, más que, ¿quién más? Twilight y los vampiros esos demoníacos. Porque hay espíritus del infierno que están moviéndose detrás de las escenas. Pero con la palabra de Dios tú sabes que tú eres cabeza y no eres cola. Shamaki robo sandara. Tú sabes que tú siempre arriba y nunca abajo. Tú sabes que tú eres una generación santa. Y finalmente, ¿qué más? Orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Yo pido que el Espíritu de oración y de súplica venga sobre esta generación como nunca antes. Que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Que la intercesión esté fuerte en nuestros labios y nuestro vientre para poder destruir los engaños del enemigo. Y llegará un momento que ese manto será tan profético sobre tu vida que tú vas a poder ver el engaño sobre otras personas. Pero primero tú te tienes que librar del engaño antes de librar al mundo. Levanta tus manos. Espíritu Santo, sella tu palabra. Sella el fuego que está dentro de cada corazón en este lugar. Y ahora mismo todo engaño que ha sido desatado sobre este pueblo y sobre los jóvenes, yo lo ato y lo destruyo por la sangre del Cordero en el nombre de Jesús. Empieza a interceder. Rebekima serrabasheta rabasanda. Toda ceguera lo atamos en el nombre de Jesús. Abre los ojos de tu pueblo. Abre tus ojos en el nombre de Jesús. A ver el propósito que Dios tiene para ti. A ver los engaños del enemigo para que puedas pelear en el Espíritu. Con la espada del Espíritu. Con la palabra de Dios. Ponte a pelear. Y no permitas que el enemigo tome ventaja sobre ti en el nombre de Jesús. Pedimos la gracia de Dios. Pedimos la gracia de Dios. Pedimos la gracia de Dios que nos ayude en nuestra debilidad en el nombre de Jesús. 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 Di conmigo. En el nombre de Jesús. Yo camino en verdad. Yo camino en santidad. Todo engaño del enemigo que está operando en mi vida, yo lo ato, lo destruyo y declaro la sangre, la sangre, la sangre que destruya todo yugo. Soy libre para caminar en mi propósito. Soy sierva. Soy siervo del Dios Altísimo y jamás le rendiré mi vida al diablo. Yo le pertenezco a Dios. Tú le perteneces a Dios. Tú le perteneces a Dios. Tú le perteneces a Dios. Yes. Un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y yo le pertenezco a Dios.